Bueno, Silvana y Kelly, nuestras anfitrionas en Yuto, recorriendo el ramal de Jujeño, la exuberancia de la yunga. Chicas, bueno, gracias. No, a vos, Lucía. Bueno, qué lindo. Lucía, muchas gracias por visitarnos, que hayas llegado a Yuto. Yuto es una localidad que está a 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Estamos en el noroeste. Te invitamos a que veas todos los emprendimientos productivos que tenemos en nuestra zona, que estamos incursionando con el ecoturismo rural. Estamos participando no hace mucho tiempo del corredor turístico de la yunga. Bueno, también acá en estas comunidades, Yuto y el Bananal, también tenemos comunidades aborígenes. Y bueno, vos vas a ver que todos los artesanos, escultores que tenemos, los productores y toda la gente cálida que te conoce, te ven por tu programa. Y bueno, gracias por estar. Qué alegría para mí poder recorrer, visitarlos, conocerlos también a ustedes en persona. Silvana, y además toda la riqueza que hay, ¿no?, de este suelo, del clima, que si bien es muy duro, sabemos sobre todo en el verano, pero muy generoso también, ¿no?, en el momento de cosechar. Sí, por supuesto, demasiado generoso. Nosotros somos como la otra cara, por ahí no visible, de Jujuy. Somos la zona yungas, nos caracterizamos por nuestro clima tropical, pero por una diversidad muy grande en cuanto a especies, en cuanto a monte, en cuanto a cultivos. Yuto es una ciudad netamente fruto y hortícola. Contamos con 2.000 hectáreas de cultivos diversificados entre hortalizas, cítricos, tropicales, que es la nueva incursión de la zona, con muchos productores que están abordando este tipo de cultivos, gracias a Dios con mucho éxito. Qué bueno que cuando visites las fincas te vas a ir visualizando, viendo la riqueza de la zona. Bueno, algo que se ha escuchado mucho estos últimos tiempos, la famosa fruta del dragón, ¿no?, que le dicen la pitaya. La pitaya. Es también algo innovador para ustedes. Exactamente, es algo nuevo, muy poco conocido en lo que es Yuto, pero muy conocida a nivel mundial por su exuberancia y por lo vistoso que tiene la fruta. Es muy buscada en lo que es en la gastronomía, en la cocina gourmet. Y bueno, hay productores en Yuto que empezaron a apostar a esto y por suerte les está yendo muy bien. Están innovando con otras nuevas variedades. Comenzaron con la variedad de la pitaya roja, ahora bueno, pasaron a la amarilla y a la blanca. Kelly, contame un poco también del trabajo que haces con las artesanías, porque también hay productos que se pueden reutilizar y aprovechar, ¿no?, justamente para algo manual. Sí, trabajamos con los talleres libres de arte y artesanías del ramal, dependiente del Departamento de Artística de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Nosotros hace 19 años que estamos con la recuperación de las artesanías guaraníes, como por ejemplo se rescató la cestería, a pesar de que acá es una zona calurosa, se había dejado de hacer el sombrero, así que ahora se está produciendo sombrero, también la cerámica, la caña. Y por ejemplo, se diferencian de los otros productos de la zona del norte, porque por ejemplo los cuencos de nosotros llevan las asitas de ranita, de loro, de tucanes, y también tenemos tallas de máscaras, que también de los animales de la zona, fauna silvestre, que también estaban desaparecidas también en especies en extinción, como por ejemplo el yaraguareté. Todo eso se le hace la reproducción. Bueno, hemos contado con la participación también de números artísticos en la plaza, gracias a la convocatoria de la gente del público, ¿no?, que se empezó a sumar y que dijo, sí, bueno, queremos mostrar parte de Yuto, queremos que también visibilizar nuestro trabajo, y hubo un ballet, sí, también fue la orquesta. Una iniciativa, sí, de la Secretaría de Cultura perteneciente al municipio de Yuto, que bueno, ellos querían hacer visible en nuestro centro, que es la Plaza Central, con todos los emprendedores que tenemos en la zona, ajeno a lo que es la flora y fauna. También tenemos muchos emprendedores zonales que después de la pandemia la gente se ha empezado a transformar, a poder generar nuevos ingresos, y bueno, la idea era apostar con la Secretaría de Cultura este tipo de emprendimientos y visualizarlos, aprovechando tu visita, para que puedas llevarte una imagen de Yuto, con toda esta amalgama, claro, que tenemos. Bueno, y Kelly además, ella es inquieta, sí,
Y automáticamente cuando nos pusimos en contacto y le dije que venía, bueno, se nos ocurrió ponerle un título a este programa especial de Ojos del Mundo en las Yungas, en Yuto, agroturismo. Porque en un circuito de agroturismo, ¿no? Y qué interesante para también la gente del sur, por ejemplo, que puede encontrar acá otras variedades y recorrer estos productores, visitar las fincas. Sí, bueno, la idea fue, no fue de hace mucho tiempo, yo estaba trabajando por estos lugares, me gustó y tuve la visión de hacer ecoturismo rural. En realidad, cuando traigo a mis amigos, a mis compañeros que son los docentes del norte con sus alumnos, ¿dónde los llevo? Los llevamos adentro de una finca, entonces se quedaban admirados. Entonces yo, bueno, todos los amigos, todo trataba de ubicarlos en la finca y ellos me decían, pero ¿por qué no hace ese turismo? Así que bueno, me contacté con las chicas de Calilegua y Fraile Pintado y empezamos a hacer un circuito, que por estos lugares nosotros tenemos senderos también para hacer trekking, también avistaje de aves, bueno, todo eso. Y también la experiencia cosecha en la finca, todo el trabajo de la finca, que algunas veces se sorprende, hasta vos te sorprendiste de la forma que estaban trabajando la gente ayer. La verdad que sí. Bueno, la finca de la familia Pelli. Pellini. Finca de Pellini, la familia Checa, tuvimos en la finca Bejarano, el vivero de Anita García, la finca La Iguana, de la familia de Martínez. No me quiero olvidar de ninguna, y bueno, el paraje El Ceibal. Lo importante es que ellos también se suman a esta iniciativa, ¿no? Y se abren a recibir gente. Y cada vez se van sumando más agricultores que les gusta la idea. Bueno, chicas, un placer, gracias. Bueno, gracias a vos por haber venido y difundir todo esto de nuestro pueblo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Estamos en la finca Los Tucanes. Bienvenido a esta finca que estamos produciendo en esta época del año. Hortaliza, como podrán ver acá, tenemos pimientos, pimientos rojos. Estamos haciendo también todo lo que es zucchini. Estamos produciendo para el mercado nacional. También estamos haciendo zapallitos, ¿sí? Todo lo que es hortaliza, en cualquier momento. Sacamos también los tomates, los cherries, ya se viene con toda la producción, así que estamos a full con todo lo que es este proyecto de producir, de enviar todo lo que es el ramal todo lo que es a todos los puntos cardinales en la Argentina y al mundo, y bueno, ofreciendo lo mejor desde el ramal, de esta finca que cada vez estamos diversificando más. No solamente tenemos hortalizas, tenemos citrus, tenemos caña de azúcar. Queremos invitarlo también a todos ustedes, a todos los turistas de la zona, de otros lugares también, que por ahí no tienen la posibilidad de estar adentro y conocer desde adentro todo lo que es el trabajo de una finca, que vengan a conocer. Las puertas están abiertas, es una aventura inolvidable.
de ver desde el proceso de cómo se va plantando una plantita, cómo va creciendo y cómo uno mismo puede llegar a cosechar el fruto que después va al súper y va y lo compra y llega a su mesa y lo puede comer todos los días. Eso es importante. También le contamos que nosotros tenemos todo lo que es el descarte de los productos, bueno, porque muchas veces se da que los productos son muy grandes por cuestiones básicamente comerciales, quedan como descarte. Ese tipo de descarte que son de muy buena calidad están destinadas a todas las personas que quieran, a comedores infantiles, de distintas escuelas, de distintos lugares, que vengan, si quieren, si les interesa, están las puertas abiertas para venir y solicitar ese descarte, ¿no? Para cualquier tipo de institución pública. Javier, ¿hace cuánto tiempo trabajas acá? Yo estoy hace 8 años, más o menos. ¿Todo trabajo de campo? Todo trabajo de la gente. De sí, de la gente, sí, la gente, más que nada. Y bueno. ¿Y la jornada laboral acá cómo es? Digo, por el clima. Sí. Es duro, ¿no? Sí, es caluroso. Sí. En diciembre, enero, febrero, es bravo. ¿Y de noche también? Claro, de noche se... En esta época se está regando y cuando tenemos que polinizar esto también tenemos que venir. Venimos tipo 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, estamos polinizando. Todo manual. Todo manual. Increíble. Sí. Y se hace ahí una noche que hacemos 30, 40 mil flores por noche. Bueno, se comienza, se pone el poste de cemento, en este caso, porque en otro caso le ponen poste de madera. Y se le pone 3 o 4 plantas abajo y se la va guiando, se la va atando y guiándola hasta llegar a la punta donde tiene un aro donde se la guía para darle forma a la planta. Bueno, una flor que abrió anoche y esta se la poliniza a mano con un pincel. Venimos así, el pincel se llena de polen y vamos de una flor a la otra. O sea, no se autopoliniza la flor esta. Así que hay que polinizar todo a mano, toda la finca. Ahí, esta es la última floración del año. Y tenemos más o menos desde octubre, comienza la floración. Y tenemos hasta ahora, mayo la última. Pero ahora porque se hizo la prueba de las luces, entonces nos da una floración más. Nosotros tenemos 3, la roja, tenemos una amarilla y blanca. Pero la roja es la que más se comercializa. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza se está mandando, Tucumán, pero todo por acá nomás, por adentro del país. Ahora, la pitaya, ustedes hace 5 años más o menos, me decís, ¿no? Sí, sí. Que es un producto innovador, se descubrió por la gastronomía, ¿cómo? ¿Qué habrá sido? Y eso sé que el dueño trajo la vio en uno de los viajes que hizo. Ajá. Y bueno. Y dijo, este es el clima apto, claro, ideal para. Y para probar, y trajo producir. Para probar, a ver qué claro. Pasaba. Pero él están probando todavía porque es algo nuevo. Uh-huh. Igual con el tema del mercado es complicado, pues, como es nuevo. La fruta del dragón, así conocida, es. ¿No? Mayormente. Sí. Y me decías que se usa mucho para la gastronomía. Capaz que sí. En restaurantes más sí, gourmet. Claro. Licuado, helado, tragos también hacen. Uh-huh. Vi que hicieron una cerveza tan artesanal. ¿Ah, sí? ¿Eh? Habría que buscarla para probar. Sí. Bueno, acá está la pitaya. Miren lo que es. Qué color. Qué divinura. Y de acá, un licuadito.
¿Qué tiene? ¿Pitaya y qué más? Jugo de durán. Bueno, vamos a probar. Salud. Llegamos al vivero Vides. La familia se ocupa de estas plantas hace muchísimos años y Anita, nuestra guía, nos va a contar un poco acerca de estas enormes carpas, qué plantas tienen y cómo trabajan. Hace 12 años que tenemos este invernadero. Lo que antes se hacía en el suelo, las plantas, y ahora se hace todo por eso, por la enfermedad que hay. Es una planta certificada, todo por Senasa. Las plantas están, digamos, tratadas, no tienen ni una clase de enfermedades. Ya, esta planta está ahora ya para ir al campo. Ya está a la venta ya. Y acá nosotros las plantas vendemos a los vecinos, por ejemplo, acá, qué sé yo, vecino, dice a la provincia de Salta, ¿cómo se llama? La Colonia, Sarabia, Palmasola. O acá en la zona de acá de Yuto nomás vendemos las plantas estas. Acá hay limones, eureka, mandarina criolla, tenemos naranja, la Valencia y la tanjarina. Acá hay gente que viene a conocer acá el vivero. Es una atracción para la gente que viene de afuera, vienen del sur y vienen acá y vienen a ver a las plantas. Y se quedan enamoradas porque dicen, ay, porque allá en el sur no hay plantas. Y dice, ay, qué hermoso acá. Dice que allá tienen manzano, tienen pera y acá viene todo lo distinto de nosotros. Ven hermoso el vivero, uno está todos los días acá. Bueno, sí es lindo, ¿no? Pero viene de afuera, que no ven cosas verdes, quedan fascinadas con las plantas. Grecia. Alejandra nos recibe en un lugar que es, bueno, muy innovador para el lugar, para la zona. Alejandra, contanos un poco cómo empezó este proyecto. Bueno, este proyecto arrancó ya hace un poquito más de 3 años. Viví en Buenos Aires 20 y pico de años. Yo soy de acá de la zona, soy de Yuto. Y, bueno, estaba la idea de hacer un establecimiento para elaborar mermeladas y conservas agroecológicas. Con la idea de pronto llevarlas con la certificación orgánica. Llegamos acá, bueno, pandemia de por medio, algo que hablábamos hace un rato, logramos el registro de nuestro establecimiento, tenemos nuestro RNE, lo cual nos permite comercializar a nivel nacional, tenemos el RNPA de 2 de los productos que elaboramos, trabajamos todo lo que es la materia prima de la zona, básicamente papaya, mango, tomate cherry, todo lo que se produce acá en la zona, que es una zona riquísima y hay muchísimas cosas de todo tipo, y sobre todo se está trabajando mucho con lo que es la producción agroecológica. Todo, además, es súper aprovechable, cero descarte, ¿no? Cero descarte, absolutamente, porque bueno, hay cosas que se rigen por el mercado central de Buenos Aires, que si el
no sé, si el tomate es chico, en Buenos Aires no lo quieren. Claro. Y el tomate está bueno, entonces a mí me beneficia porque podemos producir con materia prima de alta calidad. Contame de la espirulina. La espirulina surgió también hace casi 3 años, que estamos con el tema de la espirulina. Un amigo que nos conocimos en San Francisco nos brindó la capacitación y arrancamos con una pileta muy chiquita que tenía un diámetro de un metro de diámetro. Uh-huh. Y fuimos creciendo, ahora tenemos 4 piletas, 2 en funcionamiento, que tienen una capacidad de 26.000 litros de agua, que eso nos da una producción por pareja de alrededor de 30-35 kilogramos de espirulina por mes. Tiene muchas propiedades, ¿no? La espirulina es un superalimento, sí. Es algo increíble. Mira, para que te des una idea, el mejor alimento que tenemos tiene alrededor de un 43 o un 45% de los nutrientes esenciales que necesitamos por día, que necesita el ser humano. La espirulina posee el 95% de esos nutrientes, con tan solo 3 gramos. O sea, una cucharadita de té por la mañana es suficiente y aporta lo que son minerales, vitaminas. Es un alimento increíble. Bueno, y además, quienes quieran recorrer y hacer agroturismo en Yuto, a partir de este programa pueden visitar, también hacer una pausa a la tarde y disfrutar una merienda campestre. Así es. Surgió hace poquito que arrancamos con nuestras meriendas campestres, tortilla casera, budines de frutas de estación, pancito casero, pan con espirulina y obviamente nuestras mermeladas y conservas. Bueno, qué lindo, Alejandra, me encanta el lugar, lo decoraste con un estilo muy personal. Por supuesto, también se ve que hay algo de Buenos Aires que te atrapó y que lo puedes traer acá, es lindo, ¿no? Eso es muy lindo y la verdad es que, bueno, surgió lo de las meriendas porque la verdad es que el lugar es hermoso, las yungas es precioso. Sí. Estar a la tarde acá disfrutando de un té o de un mate en un lugar tranquilo que invita a estar en paz y a disfrutarlo. Así que sí, hay cosas que vienen instaladas de la parte citadina que así me quedó. Me ya no soy ni de aquí ni de allá y hay de todo un poco. Y está buenísimo, fantástico. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Un placer recibirte y bueno, ahora a disfrutar, a tomar algo. Absolutamente.